What's love got to do? You must understand that a touch of your hands makes my pulse react. That it's only the thrill of boy, man, and girl. Opposites attract. It's physical. Only logical. Must try to ignore that it's means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do it again. What's love got to stop your hell emotions? What's love got to do? Got to do it again. Who needs a heart when a heart can be broken? Bravo, boom, go. Eso es bueno también. Eso es bueno porque una tremenda cantante. Eso es bueno que la gente le guste. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien. ¿De dónde vienes, Carolina? De Talca. De Talca. Yo no me di vuelta hoy día porque sentí que fue una gran interpretación de una gran canción. No sentí que era Carolina una cantante con una voz, con un punto de vista y una voz así como clara, ¿me explico? Porque en el fondo es súper difícil lograr eso con una canción que también tiene tanta identidad anglo y cuando la cantas con una identidad muy anglo, ¿me explico? Entonces estuvo muy buena la interpretación, estuvo muy poderosa, muy potente, muy entretenida. Pero hoy en día, que estamos en una posición difícil, apestosamente, que es parte de la dinámica de aquí, que estamos escuchando cientos de cientos de voces, tratando de decidir qué cosas queremos, a veces se hace difícil, pero de que eres una gran cantante y ya estás trabajando y viviendo de esto, tienes gran presencia y gran energía y que el público te adoró y que ya estás acá, que es un tremendo logro y toda la admiración para ti desde ya. Carolina. Pregunta. Porque vi que estabas cantando con ese tono nasal de Tina Turner. Claro. Cantas en español, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes cantar un poquito en español? Sí. Cuando no tenía nada, deseé. Cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Precioso. Muy lindo. Te voy a decir algo. Yo ahora recién escuché a Carolina. Claro. Antes estaba escuchando un poquito de Tina Turner y siento que no estaba realmente tu personalidad. Porque realmente tienes linda voz y tienes un timbre que es muy tuyo. Sí. Entonces eso hay que integrarlo en la canción. Yo sé que no es fácil, pero creo que es muy importante mentalizarse para hacer algo original. Creo que eso es lo importante. Y que mi comentario y el de todos nosotros les sirva también a las personas que están viendo el programa y que piensan el día de mañana presentarse en este programa. Sigue adelante, vive de esto, sigue en el yoga, Dios te bendiga, mucha suerte. Muchas gracias. Y sigue cantando también, por supuesto. Sí. Bravo.